tanto el Partido Popular se pone a gobernar, gobierna para todos, para los 5 millones de ciudadanos. Y mi compromiso hoy es ese, continuar trabajando por el presente y el futuro de nuestra tierra, poner el empleo como el gran proyecto y el gran objetivo, seguir haciendo de nuestra comunidad una comunidad de la que sentirnos orgullosos, de la que sentirnos en una enorme estima, que tenga una capacidad de interlocución nacional e internacional como la queremos todos. Pactar con todo el mundo y, sobre todo, desde la base del diálogo, hacer que los proyectos en nuestra comunidad sean reales y posibles. Salir los primeros de la crisis. A eso me comprometo hoy, nuevamente, como presidente del Partido Popular. Que este partido está fuerte porque está muy comprometido con nuestra comunidad. Que vamos a seguir exigiendo todo aquello que es fundamental para el presente y el futuro de nuestra tierra, como es el agua, como es la transferencia económica que nos corresponde, porque hoy somos muchos más ciudadanos que hace unos cuantos años, y como son las inversiones en infraestructuras fundamentales, habida cuenta de, entre otros, el alta velocidad a Alicante, a Castellón y el corredor mediterráneo. Que nos vamos a oponer a cualquier tipo de agresión a nuestra comunidad, bien sean prospecciones petrolíferas, bien sean intentar paralizar el desarrollo económico de un sector tan fundamental como el turismo en nuestra comunidad, o bien sean el traernos aquí basureros de cualquier tipo. A eso nos opondremos siempre. Unidos hemos hecho este largo camino, apasionante camino. Unidos llegaremos a la meta del 22 de mayo. Y unidos recibiremos el apoyo masivo de nuestros conciudadanos en esas elecciones clave para la Comunidad Valenciana y para todos los ayuntamientos de nuestro territorio. Clave también para conseguir cuanto antes el Gobierno de España y que Mariano Rajoy sea el presidente del Gobierno.